Partum neutra per se esse avet, ne per se producitur, ne compitur, ne ponitur, che dice? In predicamento. Missi reductibili un principio in sustancia. Bueno, se refiere a la materia y la forma. Es decir, que de esas partes, ni una ni otra, tiene por sí existencia, o existe por sí, ni ese producto del cómputo. Ni si dice. Por sí, dice, tiene. ¿No? Ni cada una separadamente puede ser, digamos, la que produce o se corrompe, sino se pone. Ni se pone en el predicamento, sino reductivamente como principios ambas de la sustancia. Es decir, la materia y la forma no son dos cosas. Eso es lo que hay que tener siempre como principio fundamental en el pensamiento. Son coprincipios que no tienen la existencia en sí. Ni pueden ser predicados de una realidad como si fueran un predicamento, un accidente de esa realidad, sino que tienen que ser reducidos a principios constitutivos de la sustancia misma de la realidad. En la clase pasada habíamos comentado de que la noción de materia es mucho más difícil de lo que a prima facie parece, porque es una noción relativa, está siempre relacionada con una forma. La materia sin la forma no existe, eso es lo que dice ahí, no existe separada, no hay una materia primitiva de las cuales hayan surgido o se haya hecho toda la forma. Veíamos, así un poco por curiosidad, cómo este pensamiento de la existencia de una materia primitiva aparece en Platón. Platón considera así que hay un magma primitivo, una materia, que luego el demiurgo, teniendo su pensamiento puesto en esas formas absolutamente inteligibles que constituyen el mundo, podríamos llamar así, de los espiritual, con la cabeza puesta en esa, es capaz precisamente de conformar la realidad de acuerdo con esos modelos eternos que tiene en su pensamiento. Entonces aquí el mundo aparece como resultado de una actividad demiúrgica o divina, pero al mismo tiempo como resultado que opera o trabaja sobre dos principios preexistentes a su actividad como demiurgo. Esos principios preexistentes son la materia por un lado y las ideas absolutas, eternas, por el otro lado. De manera que tanto las ideas absolutas como la materia preexisten a la acción. No hablamos de creación, porque esa idea de creación no está en el pensamiento de Platón, pero sí a la formación o a la fabricación del universo, del mundo. En el pensamiento tradicional, Dios crea las cosas de la nada. Y al crearlas de las nada, crea la materia y la forma. Ahora, lo difícil concebir en esto más que la forma es la materia, porque la forma es el elemento activo que determina este modo de ser de una cosa. ¿Qué es lo que nos hace ser hombres? Pues esta es nuestra forma.
¿Qué es lo que hace que un animal sea tal animal? Pues su forma. Ahora acá hay que ver cuál es el principio, cuál es el papel que le ocurre a la materia. ¿Por qué tenemos que acudir a esta otra noción complementaria además de la forma? ¿Por qué hay en el hombre ciertos aspectos, ciertos elementos que no son explicables pura y exclusivamente por su forma, por aquello que lo determina y lo hace ser hombre? Hay cosas que nos suceden o que suceden a los hombres que no dependen de ese principio. Nadie se cae porque es un ser racional. Nadie se moja cuando llueve porque es un ser racional. Es decir, hay una serie de cosas, de acontecimientos, de sucesos que pueden pasarle en el hombre que no se explican pura y exclusivamente por su formalidad, por su humanidad. Y entonces, si no se explican por la forma, hay que buscar el principio que los explique. Tiene que haber otro principio constitutivo junto con la forma de esa realidad que es el hombre y que no es la forma, y que explique estos otros aspectos de pura pasividad que el hombre puede sufrir y que de ninguna manera pueden ser atribuidos a la forma. Y este principio es el que se llama materia. Decíamos que para los escolásticos la materia aparecía de tres maneras: esqua, inqua, circacon. Esto parece, al principio, una distinción un poco gratuita de esta afición de los escolásticos a distinguir. Pero examinándolo bien, esta distinción se impone y de alguna manera permite, en nuestros sucesivos enfrentamientos con la realidad, descubrir una serie de aspectos que sin esta distinción no los podríamos percibir con acuidad. Materia esqua es aquella que junto con la forma constituyen el ente. Todo ente está compuesto de materia y forma. Fíjense que en esta composición el papel determinante, el papel activo, lo que está en acto es la forma. Y la materia cumple un papel pasivo. Pero cuando nosotros hablamos de un papel pasivo, no queremos decir que sea de una absoluta y total pasividad. Porque dentro del pensamiento escolástico, la materia es también causa. Se habla de causa material, se habla de causa formal, se habla de causa final y se habla de causa eficiente. Y si es causa, algún efecto produce, porque si no, no sería causa. De alguna manera es culpable de algo que sucede en el ente. Esta culpabilidad de algo que sucede en el ente, esto que la convierte en causa, hace que la materia, aún dentro de su pasividad, no sea totalmente pasiva, que ejerza una cierta actuación, o porque esté en acto, sino porque al favorecer o al oponerse a la acción de la forma, obra. Supongamos el caso de un escultor que hace su trabajo de escultura en mármol o lo hace en madera. El mármol y la madera son, en los dos casos, los elementos pasivos sobre los cuales el escultor pone su escultura. Pero de alguna manera tiene él que hacer que su actividad en uno y otro caso sea distinta. ¿Y qué es lo que obliga a obrar distintamente? El carácter de la materia, el tipo de la materia. No debe ser lo mismo, yo no soy escultor, pero no debe ser lo mismo trabajar la madera que trabajar el mármol. Hay una diferencia, y entonces esta diferencia está impuesta de alguna manera por el carácter aún pasivo de la materia. Digo esto porque la forma, si nosotros la consideramos bien,
en su perspectiva más profunda, y donde es tu idea. En este sentido tenía razón Platón. Es una idea. Lo que hace que el caballo sea un caballo es una idea. Pero esta idea no está realizada de un solo acto y de una manera completa y cabal. No está realizada sin residuos. Es una idea que se realiza. Es una idea que se efectúa. Es una idea que está infieri, el proceso de realización. No está acabada, no está terminada. Aquí es donde podemos echar mano, aunque no sea muy filosófico, a la estructura del ángel. El ángel es forma pura, sin materia, sin materia. Es decir, que la idea que Dios tiene de este ángel es una idea única, exclusiva, absoluta. Por eso se dice que el ángel, cada ángel, es una especie angélica, porque cubre toda la perfección de la formalidad, sin residuo. Es esa forma que lo determina a ser así, pero es una forma que alcanza su más completa realidad. Fíjense una cosa. Nosotros vemos que la forma entonces aparece como la obra del espíritu, como la obra de la inteligencia. Es una obra de la inteligencia. Todos los que han pensado con hondura han llegado a esa conclusión. Lo que constituye el ser, lo que hace ser a esta realidad, es una idea. Es una idea realizada. Pero en el caso de los entes corporales, físicos, esa idea no está totalmente realizada. Cuando una idea está totalmente realizada, pasa de ser inteligibilidad a ser inteligencia. Tomemos el caso, por ejemplo, del hombre. En el hombre, su inteligibilidad está a su vez dada también por la posesión de la inteligencia. El hombre es más o menos, porque no lo es totalmente, dueño de sí mismo. Y señor de su realidad. Y en alguna manera es también al mismo tiempo responsable de la humanidad que en él se realiza. Él no solamente, diríamos, es un proceso infieri, sino que es un proceso que está dirigido por él. Él es, en alguna medida, coautor y responsable de su destino. Dios lo ha hecho libre. Y al hacerlo libre le ha dado la posibilidad precisamente de cooperar con la acción divina o de oponerse a la acción divina. La libertad siempre tiene esta posibilidad. La libertad es la libertad de devolver lo ajeno y es la libertad de quedarse con lo ajeno. Es la libertad, diríamos así, que tiene esta doble fase. En el hombre también. El hombre es libre porque tiene una cierta posesión de sí mismo. Pero nosotros advertimos, sin exagerar mucho nuestra sagacidad, porque no hace falta ser muy sagaz, de que nunca es totalmente dueño de sí mismo, de que hay aspectos de su realidad que se le escapan. Hay momentos en los cuales no obra como un señor, obra hasta pasivamente con respecto a las pasiones que se le imponen, o a la tristeza, al abandono, a la desidia, a la haraganería, a lo que fuera. Cada una de esas cosas en un momento determinado obra negativamente y no nos permite esa realización de nosotros mismos. Cuando observamos los cuerpos físicos, entonces notamos que en ellos hay una formalidad dominante. Esto que los hace ser de esta manera. Pero esta manera de ser se desarrolla en el tiempo y se desarrolla en el espacio. Y si nosotros observamos bien, el tiempo y el espacio son en alguna medida causados por esa imperfección propia de la forma. Es
la imperfección propia de la forma que nos hace a nosotros ser temporales, vivir en el tiempo. Recordemos esto que es conveniente ver, porque estaba leyendo algunas cosas de Borges en las cuales él hace algunas incursiones sobre el tiempo, que son más literarias que filosóficas, porque me doy cuenta de que ha leído muchísimo, pero una cosa es llevar una meditación filosófica y otra cosa es citar filósofos y decir fulano tal dice esto, bueno, decir fulano tal dice esto, pero cuál es la interpretación cabal que se puede hacer de esas cosas. El tiempo real, el verdadero tiempo, es siempre el presente, lo hemos dicho nosotros, ahora y nunca más, porque es desde este ahora que nosotros podemos hablar del porvenir, podemos hablar del futuro, podemos proyectarnos hacia el futuro, podemos retrotraernos hacia el pasado, evocar el pasado, evocar los recuerdos, traer a nuestra mente los recuerdos. Pero fíjense que tanto el futuro como el recuerdo mismo están en el presente. De manera que el tiempo cabal, verdadero, auténtico, es un presente. En nosotros un presente histórico que se realiza en el instante y que divide nuestra temporalidad en estas dos dimensiones, la dimensión hacia adelante, el futuro o el proyecto, y la dimensión hacia atrás, el recuerdo o el pasado. Pero es lo presente lo fundamental, y esto es lo que nos lleva a pensar a nosotros que en aquellos seres cuya perfección es completa no hay tiempo. Viven el presente, están en un presente eterno, y ese presente es lo que constituye su eternidad. No es la eternidad que viene de un pasado que no termina nunca, o que retrocede así, eterno. No es eso, esto no es la eternidad es el presente cabal y completo en el cual se realizan todas las perfecciones de una formalidad. Como nosotros no tenemos realizadas todas las perfecciones de nuestra formalidad, nos realizamos, y esta realización nuestra no se puede hacer de una manera completa, acabada, total, sino que siempre quedan resabios, siempre quedan retazos, siempre quedan elementos que resultan a veces ininteligibles hasta para nosotros mismos. Y esos elementos que no son asimilables inmediatamente por la inteligencia, eso constituye la materia. Tomemos un ejemplo que nos permita entender mejor esto. Si nosotros queremos ubicar un árbol, tronco de un árbol, y queremos nosotros saber cuánta madera contiene el tronco de un árbol, ¿qué volumen de madera contiene? Fíjense que para poder realizar esta operación tenemos indudablemente que efectuar una suerte de poda en este árbol. Tenemos que convertirlo en un cilindro perfecto. Es decir, tenemos que convertirlo en medida completa, acabada, total, eliminando todas aquellas anfractuosidades que vienen de lo que se llama la materia sensible, para tener en cuenta pura y exclusivamente los elementos inteligibles de esa materialidad. De otro modo no lo puedo racionalizar, no lo puedo ubicar. ¿Por qué? Porque me daría siempre imperfecciones, no lo lograría acabar, completar completamente mi operación. Si lo reduzco a un cilindro, pero recordemos esto, el cilindro no es el árbol. El cilindro son medidas ideales que yo tomo y que de alguna manera me permiten ubicar el árbol y me permiten sacar aproximadamente un volumen con el cual yo puedo comerciar, trabajar en el comercio o en el negocio, pero que de ninguna manera es absolutamente hablando aquello que el árbol contiene. ¿Y qué es lo que yo he eliminado mentalmente para poder ofrecerme esta operación racional, completa y cabal? He eliminado materias así.
eliminado los aspectos irracionales de la materia, aquello que yo no puedo racionalizar en el árbol, que pertenece a su naturaleza sensible, y eso lo dejo de lado. Fíjense que esto pasa con un árbol. Si yo quiero saber qué es un hombre y estudiar en una antropología lo que es un hombre, elimino todo lo que corresponde a la materia sensible individual. Me olvido de Diego, de Juan, de Pedro, de este y del otro, y de todas las cosas que particularmente pueda tener este fulano o aquel otro. No olvidemos que según Aristóteles, y de acuerdo con el mejor sentido común, no hay ciencia de lo particular. La ciencia es siempre del universal y de lo necesario. Y lo universal y lo necesario es rescatar los elementos formales dentro de la materialidad en las cuales están incluidos, eliminando la materialidad para poder discriminar en la formalidad y obtener un concepto adecuado a esa realidad que yo estoy estudiando. Cuando estudio el hombre, elimino toda la naturaleza sensible. Vemos aquí este cuadro, aquí están los hombres naturales, concretos. Ah, y aquí está la idea de hombre con la cual trabaja el que estudia la humanidad. Este hombre no es ninguno de estos. ¿Cuál es más entitativamente hablando? Para Platón no cabía duda de este. Para Aristóteles tampoco cabía duda de esto. Porque estos son los que existen y los que efectivamente son. Y esto otro es ideal. Y si no, dígale a una muchacha que cuál de los hombres elige, uno de estos concretos con todos los defectos que puede tener, o el hombre ideal que está, diríamos así, en la estratosfera, o está totalmente en el orden puramente inteligible. No existe. Falta la existencia. Tiene todo, pero menos una cosa. Existe. Es lo que encontraba Carlos Marx cuando examinaba la idea de Dios de Hegel. Para él, Hegel era el hombre que culminaba la filosofía. Y Hegel habla de la idea de Dios y habla permanentemente de la idea de Dios. Y el Dios de Hegel tiene ese pequeño problema, no existe nada más que en la mente. Entonces, Marx acaba esta conclusión, porque era lógico. Decía, la idea de Dios de Hegel tiene el inconveniente de no existir. ¿Para qué vamos a seguir hablando de él? Si él ya ha probado que no existe, y ha entrado en el Viernes Santo de la cristiandad, cuando Dios muere, y Dios ha muerto, la idea de que Dios ha muerto es el Hegel. Nietzsche lo retoma después, posteriormente, con mayor énfasis poético, pero en Hegel ya está. Y diríamos que es aquel que de alguna manera la coloca sobre el tapete del pensamiento filosófico. Y Marx la acepta por ahí. La filosofía ha probado ya que esto. Entonces no hablemos más de esto. Dejemos de hablar de cosas inexistentes y dediquémoslo a lo que es efectivamente, que es aquello que es materia, según él, porque es lo que puede recibir una información. Y amor, siempre que se estudia un filósofo, lo que yo le decía, uno no lo puede enfrentar si no se está colocado en una escuela, porque si uno no sabe qué hacer. Los filósofos en general son lógicos, y si usted sigue la lógica de él, puede encontrarse perfectamente envuelto en su lógica y quedarse así. Para poder ubicarlo, diríamos, usted tiene que adoptar una escuela. Ahora hay dos clases fundamentales de filosofía. La filosofía clásica, el realismo clásico, que es lo que nosotros seguimos. Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, pues esos son los puntos culminantes de este pensamiento. Tienen una característica, no son sistemas cerrados, lógicos. Están abiertos a la confrontación permanente con la realidad. Los otros son sistemas lógicos. Si uno me pregunta, ¿cuál es más lógico, Santo Tomás o Hegel? Hegel es tan lógico que está encerrado en su lógica. Incluso más, confunde la lógica con la realidad.
Y de alguna manera para él la realidad es nuestra representación de la realidad. ¿Y cómo lo demuestra eso? Y muy sencillamente. ¿Quién es el doctor Mesina para mí? Eso que yo entiendo por el doctor Mesina. Entonces eso que yo entiendo por el doctor Mesina es el doctor Mesina. Ahora si ustedes lo observan bien, se dan cuenta que no. Pero indudablemente para mí es eso que yo entiendo por el doctor Mesina, el doctor Mesina. Porque mi representación es lo que está en este momento actuando por él, en mi mente. Pero si yo confundo estos dos aspectos, la representación con la realidad, lógicamente caigo en un sistema de una logicidad indiscutible, pero que tiene la virtud de que no es así, de que ese mundo que está en mi representación o el mundo como representación no es el mundo real, no es el mundo en el que suceden las cosas y en el que actúan los hombres. ¿Por qué? Porque la representación generalmente se dirige a aquellos aspectos asimilables por la inteligencia. ¿Es el tronco de árbol un cilindro o no? No es un cilindro. ¿Por qué yo tengo que reducirlo a un cilindro? Para poder ubicarlo y racionalizarlo. Si no, no lo puedo ubicar ni racionalizar. Y si quiero manejarlo con la razón, tengo que transformarlo en un elemento racionalmente asimilable. Y transformarlo en un elemento racionalmente asimilable significa despojarlo de todo lo que no puede ser asimilado por mi razón. Lo que no puede ser asimilado por mi razón puede ser asimilado por la razón divina. Cabe duda, porque mi razonamiento es con respecto a la razón divina asintótico. No penetra hasta el fondo lo que hay. Yo no conozco la realidad como la conoce Dios. No me conozco ni a mí mismo bien del todo. Siempre hay en el conocimiento que tengo de mí mismo una cierta deficiencia, que a veces está marcada por cierto optimismo que tenemos con respecto a nosotros mismos, o a veces diríamos hasta un pesimismo también que cultivamos, también para que los demás digan no es para tanto, entonces usted no es tan probado como parece, o como usted dice que es. Siempre conviene exagerar todos estos aspectos porque indican de alguna manera ese auténtico y cabal desfasaje que hay entre lo que yo pienso de mí y eso que yo efectivamente soy. Y eso que yo efectivamente soy, yo no lo conozco. Por eso diríamos así, no lo conozco, ni lo puedo conocer. Puedo vivir años con una persona y siempre habrá en ella un misterio que escapa a mi conocimiento, a mi saber. Y que solo Dios lo conoce. Que algún día llegaremos a descubrir este misterio, lo esperamos. Pero no sabemos muy bien en qué consiste este descubrimiento. Porque precisamente por eso es misterioso para nosotros. Y por eso no está cabalmente presentado de una manera muy clara. Entonces aquí tenemos un elemento positivo, activo, actual, que es la forma. Y todo ese aspecto de pasividad que la forma no totalmente realizada va dejando como resaca, como resabio, no asimilable por nuestra inteligencia y que constituye en alguna manera lo que podemos entender por materia. Es cuál es la materia que con la forma constituye el ente. La materia inqua se refiere a que el ente ya constituido puede recibir una nueva información. Y en la medida en que ese ente puede recibir una nueva información, aparece ahora como un aspecto material distinto. La inteligencia es materia, claro, es materia. Y es una materia que recibe informaciones a través del conocimiento. El conocimiento se imprime o imprime la inteligibilidad de las cosas en nuestra inteligencia. Y esta impresión que produce en nuestra inteligencia son las informaciones distintas de nuestro conocimiento. Por eso el conocimiento no es algo psicológico, como pensaba Kant.
Para acá mi conocimiento es psicológico. ¿Por qué? Porque es algo producido por la psique humana. Es algo totalmente producido por la psique. Es la psique la que pone los elementos formales que constituyen la formalidad de lo que conozco. Entonces la inteligibilidad de las cosas que conozco son propuestas por mi entendimiento, en un acto psicológico constructivo. ¿Qué es para el pensamiento tradicional el conocimiento? Un acto espiritual. ¿Qué quiere decir un acto espiritual? Quiere decir un acto en el cual mi espíritu, a través de las cosas, se pone en contacto con la inteligencia divina. Conocer de alguna manera es aproximarnos al pensamiento que sostiene con su inteligencia a toda la realidad. Y entonces en el acto de conocer hay siempre una relación espiritual del espíritu humano al espíritu divino. Por eso se dice que es un acto espiritual y no psicológico. Yo soy convencido de que hay dos ciencias que están en estrecha dependencia con todo el pensamiento moderno producido. La psicología, en sentido moderno como se entiende, y la sociología. ¿Por qué? Porque son dos ciencias inventadas para actuar, modelar mente sobre el hombre. Es decir, para modelar, para ser un hombre, para fabricar un hombre. Para nosotros lo que está hecho. Y está hecho por Dios de una manera determinada, para que lo conozca, lo ama, lo sirva. Fundamentalmente para eso está hecho. Si él se aparta de esa operación fundamental, es asunto de él. Es en función precisamente del uso de esa libertad. Pero para eso está hecho. Pretender hacer un modelo de hombre, socialista, democrático, comunista o cualquier otra cosa, es la pretensión del constructivismo moderno que nace con el pensamiento idealista y que constituye todos esos principios propios del idealismo filosófico moderno. Y que es el que ha fabricado estas dos ciencias, que coadyuva en la realización de ese nuevo hombre que se pretende realizar, o de ese hombre distinto al hombre que Dios hizo, a través de la psicología y de la sociología. La materia, como ustedes ven, recibe la forma, y a la vez es lo que explica la existencia de distintos individuos que participan de una misma forma. Los ángeles son únicos. Cada uno de ellos es una especie angélica, no hay otra. Nosotros constituimos una especie y cada uno de nosotros es el individuo de una especie. ¿Qué es lo que nos hace ser individuos? ¿Qué es lo que nos caracteriza con estas características propias de nuestra individualidad? Pues eso es, diríamos, la materia. Lo que Santo Tomás llama materia signata quantitate. La materia que cada uno nos toca para poder en función, diríamos así, de lo que es el hombre, diríamos. El hombre recibe su forma en el seno materno. Dios le imprime esta forma personal, individual. La pregunta que nosotros podemos hacer, que la hemos hecho ya en unas oportunidades acá, es esta. ¿Qué ginecólogo nos diría que eso es así? ¿Cuál es el que estudia, diríamos, el nacimiento del hombre que nos dijera Dios aparece en la producción del hombre? Ninguno. No diríamos, no, el hombre surge de la relación de los gametos, masculinos y femeninos. Y su programación está, de alguna manera, determinada en esos gametos. La otra pregunta que no ocurre es siempre resulta que el hombre no tiene una programación determinada. El gato sí. El gato reproduce al gato siempre y obra como un gato toda su vida. Obra como un perro toda su vida. Pero el hombre puede obrar a veces como un gato y a veces como un perro y a veces como un hombre y a veces como un mosco.
y a veces como cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no está programado de una manera específica y total. Es una persona. Y la persona no puede venir, diríamos así, de elementos químicos, físicos, aunque sean biológicos, puramente determinados en su consistencia. Porque esto explica al animal, pero no explica al hombre. Entonces, si los dos gametos que se unen, el masculino y el femenino, crean aquí el hombre, ¿en cuál de estos dos gametos está la persona individual? En ninguno de ellos. Por más que lo busquemos, tampoco aquí el ginecólogo lo va a encontrar. No está. Entonces, si esto que aparece como resultado al final es una persona, resulta que acá, en este resultado final, hay un salto cualitativo. Hay una X que no está en los antecedentes. Hay una persona que no es ni siquiera el padre ni la madre. Es otra persona. Distinta al padre y a la madre. Es una persona que dice yo. Y ese yo puede ser cualquier cosa. Puede decir yo planto bandera y me pego un tiro porque estoy harto de aguantar a esto, a otro, al demás, allá o de lo que sea. Bueno, muy bien. Es una conclusión muy lógica, al mismo tiempo muy razonable y al mismo tiempo muy humana y desesperada. Pero es una conclusión que puede dársele a un hombre y que no puede estar programada en la especie, porque es una actitud de absoluta libertad frente a cualquier programación. Entonces es cuando aparece el metafísico y dice, no, está aquí. No puede surgir de la nada, porque entonces yo tengo que empezar a creer de que hay una generación, diríamos así, mágica, total, de cosas. Aparece algo que no está en sus antecedentes. Algo surge de la nada, de repente, ¡pum!, como una explosión. Y eso es, diríamos, desde el punto de vista racional. Entonces tenemos que admitir que hay acá alguien que lo hace, que constituye esa forma, y ese alguien tiene que ser capaz de crear de la nada, y esa capacidad de crear de la nada no la tiene ningún ser de los cuales nosotros tengamos conocimiento. Y de hecho, los que somos padres sabemos que a nuestros hijos no lo hacemos nosotros. Tienen cosas nuestras, porque eso les procede precisamente de la materia. La materia, germen, genes, todo eso que constituyen los gametos, indudablemente traducen e introducen en la personalidad una serie de antecedentes que están contenidos en los padres, que forman parte de su raza, de su pueblo, de todo eso, no de su historia, porque la historia no se transmite. La historia se transmite por educación, y de alguna manera, diríamos, forma parte de la educación, pero una parte un poco más importante, porque es claro, se recibe del ambiente. La historia impregna el ambiente en el cual nos desarrollamos. Al decir que somos hijos de nuestra época, queremos decir que de alguna manera estamos recibiendo todas esas impresiones, todas esas, diríamos así, motivaciones que son las propias de nuestro tiempo. El hombre de nuestra época es distinto desde hace 50 años, desde hace 60 años, otro. Se diferencia del otro. No de una manera que afecte su especificidad, pero sí de una manera que afecta el tono de su manera de obrar, de su manera de ser, que lo cualifica, no lo determina. Yo no estoy obligado a pensar como todos los hombres de mi época, pero como todos los hombres de mi época recibo los mismos influjos del próximo derredor en el cual me manifiesto. Yo nací en una familia liberal, totalmente y completamente liberal, y liberada especialmente de toda referencia religiosa, la cual jamás se hablaba de ningún género. Y sí, ya se hablaba, con toda indiferencia se había terminado con eso. ¿Sí? De ser esto determinante, yo tendría que haber seguido siendo liberal para toda mi vida, no lo soy. Pero estoy frente al liberalismo, y frente al liberalismo se pronuncia mi libertad, aceptándolo o no aceptándolo o rechazándolo, pero en alguna manera el liberalismo está incluyendo.
talla y está presente en todas nuestras actitudes, sea para rechazarlo o sea para aceptarlo. Pero en alguna medida nosotros estamos afectados por ello. De manera que la historia viene también a cualificar nuestra formalidad, pero la cualifica ya cuando nos desarrollamos y en función de esa impregnación social que recibimos del medio en el cual nos desarrollamos. La materia determina la individualidad. Cada uno de nosotros es un individuo que en alguna manera está determinado, en alguna medida, en su materialidad, por los genes que ha recibido en su nacimiento. Por eso se es miembro de un pueblo, se tiene la raza. Hoy día se habla del racismo. La raza existe y hay diferencias en una raza de otra. El racismo es una actitud por la cual yo creo que mi raza es la mejor de todas. Allá no con mi ilusión. Pero cada uno de nosotros las cultiva por su parte. De alguna manera creen que efectivamente eso debe ser así. Porque si no se siente orgulloso, su raza está frito. Aunque sea muy mezclado y muy entreverado. Pero no importa. Estos elementos se encuentran, pues sí, en los elementos que hacen a la progenie de cada uno de nosotros. Y es esa materia lo que individualiza, lo que distingue a un hombre de otro, lo que lo diferencia. Y esto que lo diferencia y lo distingue es lo que se hace de lado cuando se trata de entender lo que un hombre es. Al tratar de comprender qué es lo que es un hombre, yo elimino todas estas distinciones que nacen del individuo para penetrar profundamente en lo específico de la formalidad. Y es lo específico de la formalidad lo que va a constituir los conceptos que yo tenga acerca de una realidad determinada. Por hoy dejamos. Si quieren hacer alguna pregunta, hagámosla. El profesor. Tata. ¿Cómo ve usted el asunto de la manipulación genética en el cambio de la materia en la producción del nuevo ser? Bueno, ya ese es un problema, ¿no es cierto?, que sea de nosotros. Yo creo que esa manipulación puede hacerse, de hecho se hace. Y de alguna manera, diríamos así, se produce en individuos. Sería mejor no meterse en esas cosas, de ninguna manera alentarlas, porque no sabemos bien cuáles pueden ser los resultados de semejantes cosas. También se puede fabricar un chico en un frasco, y Dios tendrá que intervenir ahí también, porque si no, no hay persona. No es comprensible desde un punto de vista puramente racional que aparezca un ser humano que diga yo y que tenga libertad si Dios no ha intervenido y lo ha hecho. Ahora, ¿por qué Dios quiere o admite todas esas manipulaciones, esas cosas? Eso es cosa de él. Yo ya no puedo intervenir en la administración del mundo. Es una cosa que le dije, ¿por qué lo hará? Lo permite. A veces dan ganas de ser aquí para intervenir, así que no caben todo esto. Esa locura, y chifladura y curiosidades perversas que el hombre tiene. Pero esos son misterios. La administración de Dios la hace él. Nosotros no somos, no podemos intervenir. Ahora, de hecho, de cualquier forma, de cualquier lado donde nazca una persona, tiene que haber una intervención divina. Si no, no se entiende. Porque si no, habría que admitir de que el nivel de la personalidad está en el nivel pura y exclusivamente físico-químico. Y sabemos que no está. Que ahí en ese nivel no hay personalidad. Entonces hay que admitir la magia, el salto cualitativo, la aparición de algo que no está contenida en sus causas. Y eso repugna a la inteligencia. ¿Y no repugna a la inteligencia pensar que la actividad humana condiciona necesariamente la participación de Dios? ¿El qué?
que la actividad humana, es decir, en este caso la manipulación genética, sí, condiciona necesariamente la intervención de Dios. Sí, sí, sí. Y claro que la condiciona. Por ejemplo, los hechos, los sucesos históricos, sean del pueblo, de la familia y de la persona, condicionan su presente. Usted no estaría escuchando esto ni me haría esa pregunta si lo hubiera estudiado, con toda seguridad. De manera que muchos de los hechos pasados, de los cuales usted ha sido protagonista, están condicionando la posibilidad de que hoy usted se encuentre en condiciones de entender ciertas cosas que si no, no lo hubiera entendido. Y esa es, diríamos así, esa capacidad que tiene el pasado de estar presente, acá, en el presente. De estar presente. Porque los hechos históricos, verdaderamente históricos, son aquellos que condicionan el presente, que se encuentran en él. Estaríamos acá todos nosotros, fíjense que muchos de nosotros descendemos españoles, otros no, somos mezcla, si esto no hubiera sido conquistado por España. Estas tierras fueron conquistadas por España y por eso nosotros hablamos español. Y de alguna manera pensamos en español. Ese hecho pasado de la conquista española hasta para estar, ¿cuándo no está actuando sobre nosotros? Y no nos está condicionando. No está condicionando, pienso, indudablemente. Nosotros podemos, frente al hecho, tomar la actitud que quieran. Hay algunos por ahí que se descubren un antepasado indio y empiezan a querer vivir del antepasado indio. Después empiezan a querer explotarlo. Yo me acuerdo, tenía un amigo que tenía esa pretensión, pero no tenía para nada facha de indio. Yo le decía, te broma la jeta. No tenía jeta de indio, pero ni por nada. Es decir, que de manera que tu apelación al antepasado indio va a quedar un poco en el aire, pero no te van a tomar en serio. La profesor, aquí, vale. Al comienzo de la clase comentó que la materia no está en acto, ¿no es cierto? Hay teorías modernas que indican que el origen del universo estaría en un caos primigenio, que sería lo más parecido a lo que yo entiendo a la materia supuestamente puesta en acto, que se iría perfeccionando en la evolución y lo que permitiría el universo así como ahora lo... La teoría del Big Bang. Entonces, ¿qué comentario le merece? En el pensamiento moderno, lo difícil a veces es encontrar un desarrollo intelectual bien dirigido. Porque si usted, por ejemplo, dice, mire, todo surge de una explosión, el Big Bang, es un poco. Entonces, hay que seguir eso. Claro, nosotros nos encontramos frente, yo muchas veces les digo a todos, mire, a veces hay que elegir entre el misterio y el absurdo. Yo elijo el misterio. Claro, no está todo muy claro en el misterio, pero no es absurdo. Pero lo que usted ha hecho es una cosa absurda, porque no tiene pie ni cabeza. Si todo fuera materia, la no materia sería la materia. Incluso el espíritu sería la materia, y la materia tendría conocimiento de ella misma, se guiaría a sí misma. En un momento alcanzaría la libertad de la materia, es decir, que usted le concede a la materia todo lo que atribuye al espíritu. Y cae en un absurdo, porque entonces, ¿cuáles son las causas materiales y cuáles son los elementos espirituales o formales que constituyen la realidad del hombre? Es difícil decirlo. Sí, yo he leído sobre las cosas del Big Bang y me parece una cosa completamente absurda. Incluso por momentos me parece un delirio. Ella casi en el delirio. Porque, ¿cómo diablos pueden pensar en eso? De que de esa explosión haya salido todo lo que ha salido. Entonces, además de eso, los evolucionistas a marcha martillo, resulta que, claro, viene la evolución. El hombre ha salido del mono. El chancho no sabemos de qué, y esperemos que no cambie, porque siempre se invita el jamón. Esperemos que no se convierta en un sapo, en alguna cosa así, incomestible.
que por lo demás están completamente, diríamos así, negados por la biogénesis. Chancho puede ser chancho, una vaca vaca, de ahí no salimos. Y es casi absurdo pensar en esta especie de saltos cualitativos en los cuales alguien surge una cosa nueva. Nunca se ha probado. Yo lo más absurdo que he leído en eso es algo escrito por Engels, en el que quería hablar sobre la naturaleza y de la explosión. Entonces hablaba del hombre, era un orangután que tenía cuatro manos, al parecer. Y no sé para qué yo perder dos. Si con cuatro podía hacer mucho mejor las canastas que parece que fabricaba el orangután, con cuatro manos, un hombre lo más menos. De manera que si la capacidad obrera es la que le va cambiando la mano, lo va cambiando todas las condiciones, diríamos, anatómicas, y lo va convirtiendo poco a poco en un hombre, en realidad, no sé por qué perdió esa mano. No se explica en absoluto, ¿no? Se no explica por qué el hombre, en un momento determinado, la espiritualidad en él, obra sobre los instintos de una manera completamente, a veces atrófica y a veces hipertrófica. Y no sigue bien el instinto. Marx dice que el hombre se distingue de los animales por su actividad económica. Marx no ha pensado de que la actividad económica del hombre es lo menos económica de todas las actividades que el hombre realiza. Es un ladrón, un fraudulento, un atorrante, que hace 10.000 cosas que económicamente son todo lo contrario de la economía y que forman parte de la economía en la cual el hombre vive. Allí hay un instinto como en las hormigas que nos llevan a ser el hormiguero, eso no hay. Ese instinto está echado a perder precisamente por la inteligencia. Y la inteligencia no sirve de ninguna manera, sigue las indicaciones de una organización instintiva, orgánica, fija, determinada. Así. Lo mismo es que Freud, cuando inventa todas esas cosas del subconsciente, que en el subconsciente está todo aquello que posteriormente se manifiesta en la realidad consciente. Entonces, claro, este es un lindo esquema para manejar la gente. No es así, pero si usted se lo hace creer al cliente que es así, el cliente entra tranquilamente en esto y acaba convencido de que es así, que es el complejo de Edipo el que tiene, que esto lo ha llevado a creer en la Virgen María y lo ha llevado a creer en cualquier otra cosa. Y siempre se maneja así con un elemento mecánico que está en el subconsciente y que de aquí ingresa lo consciente. Entonces es cuestión desde lo consciente buscar cuál es la motivación inconsciente que ha provocado esto. Entonces, con esa esquemita te maneja los hombres. Y la maneja. Fíjense que en Norteamérica es muy común, porque así hay una propaganda, de que el hombre que se siente que está medio desubicado con respecto al medio, se hace ver con un psiquiatra inmediatamente, para que lo coloque y lo ubique en el modelo. Él mismo va. En Rusia lo llevaban a patada, lo metían en un chaleco de fuerza, pero aquí no va solo. Es decir, ¿cómo la propaganda ha logrado esto? Y paga. Es eficaz. Sí, sí, paga. Claro. Y si yo soy desgraciado, si esto no me ubico. Hay algunos. Había un preacher que fue famoso durante una época en que se trató. Que él los liberaba a todo un montón de gente. Y se trata así a veces de cierta hipnosis colectiva que padecen la mayor parte de la gente y que se dejan llevar por todos estos eslóganes, por todas estas interpretaciones fabricadas por profesos para manejar. Yo les digo siempre entre el absurdo y el misterio hay que elegir el misterio. Porque lo otro es absurdo, ¿no? Pero dicen que lo que justificaría es el paso del tiempo. Y el paso claro, hacen el tiempo, millones y millones y millones de años que usted no puede controlar. Son los que explican
esta modificación en este par. Nadie puede volver a comprobar. No, sí, esto es así, se entiende. Y entonces por eso, en cierto modo, diríamos así, aparece toda esa necesidad de darle al hombre una antigüedad que a lo mejor es falsa. Es probable que sea falsa. Tiene millones y millones de años. A lo mejor, no sé. Pero por ahí se encuentran de millones y millones de años calaveras de tipo que son igual que las nuestras. Tata. Sí, hija. Viste que, bueno, hay en la historia hay cavernícolas o gente que eran más como más salvaje que nosotros. ¿Quiénes? Los cavernícolas, todo eso. ¿Los? Cavernícolas, los que eran más salvajes. ¿Qué pasó con eso? Mira, lo que puede suceder a veces, muchas veces es común, el hombre degenera relativamente fácil. Por causas de enfermedades, de malas vidas, a veces de una mala alimentación. Y entonces es muy probable que muchos de esos, en vez de antepasados, ¿no?, entonces sean familiares degenerados. Por causa de los malos momentos que se está viviendo. Yo he conocido individuos que, si le encuentran el esqueleto de ellos en su tamaño, dicen que es el eslabón perdido. Que está porque, claro, entonces a veces hay ciertas enfermedades deformantes que se van produciendo en ciertos lugares donde precisamente la reproducción se hace un poco endógama y entonces se produce, se transmite, entonces peste, y van produciéndose en individuos cada vez más degenerados. Ahí entonces, profesor, entonces ahí sí se puede hablar de un racismo. ¿Eh? De que entonces ahí sí se puede hablar de un racismo. Ahí lo puedo decir, no, mi raza es la mejor, por si encuentro una raza de gente degenerada. Claro, hay degeneraciones y hay razas que pueden ser degeneradas. Y hay razas que pueden ser mejores. Yo me acuerdo siempre, había unos vecinos nuestros en el campo, a los que decían los ratones. Era chiquitito. Y teníamos un peón, un hombre grandote, un paisano, que decía: te les da las manos, parece una jardina, dice. Dame asco de verlo, dame asco de verlo. Esto mostraba racismo. Y también demostraba racismo una chica, porque eran unas criollitas muy morenitas. Y por ahí cerca había unos ingleses que se habían pasado por el campo. Y esta chica decía: linda las chicas, dice. Pero dice, la cara cagadita de mosca. Era muy pecoso. Era linda chica, pero tenía los defectos. No, eso de la raza siempre hay. Cada uno está contento con la vida. Ya decía Descartes que no hay cosa mejor repartida en el mundo que la inteligencia. Si cabe uno